Fue llamado príncipe, ángel y al final pintor maldito. Tal vez el único artista cuya reputación rivaliza con la de Lautrec, Van Gogh o Gauguin. Y probablemente el último de los representantes de una bohemia que consumió generaciones de artistas a cambio de volverlos legendarios. ¿Pero qué hay detrás de la leyenda de Amedeo Modigliani? ¿Quién fue realmente Amedeo Modigliani? Amedeo Clemente Modigliani nace el 12 de julio de 1884 en la ciudad portuaria de Livorno, en la costa oeste de la Toscana, Italia. Refugio de diversos pueblos, entre los que figuraba una considerable comunidad sefardí, a la cual pertenecía su madre, Eugenia Garzón, de nacionalidad francesa, así como su esposo, Flamino Modigliani. Prestamista cuya reputación de buen samaritano dificultaba el mantenimiento de su negocio. Al pequeño Amedeo lo habían precedido tres hermanos, Emanuel, Margarita y Humberto Modigliani, quienes llegarían a ocupar importantes cargos públicos en los años posteriores. Sobre su origen, Amedeo solía declarar orgulloso que su oficio era el de pintor y su religión el judaísmo. Modigliani, pintor y judío. Dada la continua zozobra en la que subsistía el negocio del padre de Modigliani, este se veía obligado a ausentarse constantemente de la vivienda familiar, delegando la educación de sus hijos a su esposa y a su suegro Isaac Garzón, diagnosticado con neurosis y cuya cónyuge había muerto de tuberculosis unos años antes del nacimiento del futuro pintor. A esta dupla se agregaría Amedeo Garzón, hermano de Eugenia, que vivía en París y enviaba dinero de manera regular para apoyar a la familia, y quien posteriormente financiaría los viajes de estudio de Modigliani, resultando en una influencia positiva para su carrera artística. Hacia 1890, el negocio de Flamino termina por fracasar, obligando a Eugenia a encargarse de la parte económica, mientras su esposo probaba suerte en la minería. A raíz de esto, y apoyada por sus hermanos mayores y su padre, Eugenia establece una escuela de lenguas para señoritas, donde también se enseñaba historia, filosofía y literatura, sin descuidar la educación de sus hijos, a quienes instruía en el hogar, enseñándoles, además de las disciplinas ya mencionadas, clases de latín, francés, inglés y alemán, dado que Eugenia era políglota. Algunos historiadores aseguran que Modigliani hablaba estos idiomas de manera fluida, pero que también llegó a dominar el español y, obviamente, su lengua originaria, el italiano. En el año de 1895, Amedeo Modigliani interrumpe sus estudios aquejado por un grave cuadro de pleuresía, una inflamación del revestimiento interior de la caja torácica acompañado de una acumulación de fluido que resultaba en espasmos dolorosos a cada respiración del paciente, por lo que se vio obligado a guardar reposo durante varias semanas. En 1898, y aún con las secuelas de su enfermedad anterior, contrae fiebre tifoidea, la cual lo deja al borde de la muerte, superando este nuevo padecimiento con ayuda de su familia. Se dice que fue durante uno de estos episodios que el joven Amedeo declaró sus intenciones de ser artista, a lo que su madre le respondió que en cuanto se recuperara, lo llevaría a los museos más importantes de Italia. Hacia abril de 1899, ya recuperado, Modigliani abandona sus estudios y comienza a asistir a clases de pintura con Guglielmo Michelli, un discípulo de Fattori y uno de los pintores del movimiento florentino conocido como los Masciaioli, estilo caracterizado por la combinación de colores complementarios y el uso de manchas en vez de veladuras, recursos repudiados por la crítica que minimizaba a sus partidarios acusándolos de falta de técnica y basarse en vulgares masci, en oposición al estilo neoclásico que dominaba en la Academia Francesa. Apenas un año después de comenzar sus estudios de pintura, dos de los alumnos del taller son diagnosticados con tuberculosis, falleciendo al poco tiempo. Paralelamente, la pleuresía de Amedeo reaparece y en septiembre del año 1900, su hermana advierte a la familia que la salud de Modigliani se halla en estado crítico. De este año es la célebre carta donde menciona: sufrió una hemorragia violenta seguida por fiebre. El diagnóstico del doctor no da esperanza. A raíz de estos síntomas, se empieza a barajar la posibilidad de que el joven pintor padeciera tuberculosis,
pero a pesar de ello, Amedeo logra superar la enfermedad y en ese mismo año su madre decide que sería adecuado pasar el invierno en un clima más favorable, por lo que migra hacia Florencia con la intención de cumplir su promesa de mostrarle los grandes museos italianos, financiando la empresa gracias al apoyo de su hermano Amedeo. Este viaje, originalmente pensado para que el joven convaleciente reposara de su enfermedad, se convierte rápidamente en un viaje de formación, llevando a madre e hijo a las ciudades de Torre del Greco, Nápoles, Roma, Florencia, Venecia, la costa amalfitana y Capri, donde Amedeo se sintió fascinado por el arte sienés del Trecento, particularmente por el escultor Tino de Caimano. Respecto a este viaje, Modigliani escribió a un amigo: ten respeto hacia todo lo que puede excitar y exaltar tu inteligencia. Habitúate a poner tus necesidades estéticas más allá de tus obligaciones sobre los hombres. Poco después de su regreso a Livorno, Amedeo vuelve a caer en cama aquejado de escarlatina, convaleciendo un tiempo en los Alpes austriacos. Tal vez a partir de sus continuas enfermedades, es que Modigliani se volvió un joven introvertido con problemas de control de ira. No obstante, era culto y fanático de la poesía y la filosofía, siendo orientado por su tía Laura Garzón, quien le recomienda la lectura de Petr Kropotkin, Nietzsche, Dante, D'Annunzio, Carducci y Leopardi. Un bagaje literario que se complementaría con la lectura de Oscar Wilde y Charles Baudelaire, así como con los textos de Proust, Zola y Colette, entre otros. Hacia 1902, y ya decidido a dedicarse a la pintura, Modigliani abandona Livorno y emigra a Florencia con su amigo y compañero artista Oscar Giglia, para inscribirse a la Escuela Libre de Desnudo de esta ciudad. En 1903 parte para Venecia, influenciado por el pintor Ortiz de Zárate, artista chileno que lo introduce al mundo de la pintura impresionista y los autores de moda en Europa. El impacto de esta relación es tan fuerte para el italiano que escribe una carta a su madre pidiéndole que destruyera todas sus obras realizadas en Livorno, puesto que ninguna de ellas era una verdadera obra de arte. En esta etapa hace amistad con otros artistas como Guido Cadorin, Umberto Brunelleschi y Umberto Boccioni, relacionándose también con los escritores del crepuscularismo, encabezado por Guido Goranzón y Sergio Corazzini, ambos de la edad de Modigliani y que, como él, morirían jóvenes de tuberculosis. Seducido por el ambiente intelectual de Venecia, Modigliani conoce la obra de Mont, Klimt, Lautrec y desarrolla el deseo de visitar París para conocer la obra de los contemporáneos, proyecto que se retrasa por el suicidio de su tío Amedeo Garzón en 1905, pero que concreta en 1906, año en que se instala en una sección de moda del Distrito 8 llamada Le Madeleine. Posteriormente, en el Hotel du Bourget, seguido del Hotel du Tercy en Montmartre, en un área conocida como el Maquis. Anteriormente, una zona de residencia para los trabajadores que prepararon la exhibición de París de 1900, pero para 1906, un refugio de ladrones y miembros marginales de la sociedad francesa, así como de artistas de poco éxito en el momento, como los casos de Guillaume Apollinaire, Eric Satie, quienes junto a Picasso y Braque constituían una especie de élite intelectual de los barrios bajos, donde conoció otros pintores como Max Jacob, Jean Souchon y Moisés Kiesling, así como Louis Dimas. En este contexto, Amedeo se matricula en la Academia Colarossi para después establecer su propio estudio en la Rue Caulaincourt y posteriormente en Jean-Baptiste Clément, en la esquina de Rue Lepic, adyacente al edificio donde vivía Picasso, lugar que ocupó durante algunos meses antes de ser desalojado en 1907 cuando es acogido por Paul Alexandre, un dermatólogo de 26 años fanático del arte moderno que comenzó a coleccionar la obra de Modigliani, encargándole una serie de retratos familiares a cambio de ofrecerle hospedaje en un edificio de la Rue du Delta, una casa con 12 habitaciones que alojaban a artistas e intelectuales y era punto de reunión para fiestas de hachís, donde Amedeo conoció a Maud Abrantes, quien modeló para él en diferentes ocasiones y con quien quizás mantuvo una relación amorosa. En cualquier caso, Maud quedó embarazada un año después y emigró a Estados Unidos, sin que se sepa con certeza si el pintor tuvo alguna relación con este suceso.
Hacia 1908, Amedeo exhibe su cuadro La Judía junto con otras cinco obras en el Salón de los Independientes, mostrando una poderosa influencia de Cézanne, tanto en el manejo de la forma como en el uso del color, como se observa en el Violonchelista de 1909 o La Amazona de ese mismo año, que presentan similitudes con la obra del francés, como la constitución de formas por medio de volúmenes geométricos, así como una paleta de grises terrosos. Paralelamente al crecimiento de su fama, Amedeo se fue aficionando a la absenta y el opio, por lo que sus amistades se diversificaron entre los artistas marginales de la zona, destacando el caso de Maurice Utrillo, quien fungió como padrino de borracheras del italiano y acuñó el sobrenombre por el que sería conocido en la ciudad, Maudit, un juego de palabras con la palabra francesa maudit, que significa maldito. Para estas fechas, Modigliani vuelve a montar un estudio en el número 14 de la Cite-Falguier en Montparnasse y trabaja junto a Constant Racusi, quien le inspira a trabajar la escultura en piedra caliza, misma a la que dedica la mayor parte de su tiempo, creando piezas que llamaría cariátides, figuras levemente antropomórficas de ojos inexpresivos y rasgos alargados que recuerdan las formas africanas y de las cuales solo 25 han llegado hasta la actualidad. Y aunque la leyenda dice que Modigliani robó los bloques de piedra de construcciones cercanas, muy probablemente los comprara a bajos precios en el pueblo de la Francia Oriental llamado Eurville. Sobre estas obras, Jacob Einstein describió que las columnas de ternura, como su autor las llamaba, daban al estudio del italiano la apariencia de un templo primitivo, muy en sintonía con el creciente interés que desarrollaba por el espiritismo de la mano de su compañero Max Jacobs, por lo que agregó diferentes símbolos en sus obras, tanto bidimensionales como tridimensionales. Cabe señalar que cuatro de sus esculturas fueron exhibidas en la exposición cubista y en el Salón de Otoño de 1912. Hacia 1913, la obra de Modigliani ya era reconocida en todo París y su habilidad en múltiples disciplinas era admirada y respetada por sus colegas. No era para menos, no solo pintaba y esculpía, sino que era hábil en el uso del grafito, el carboncillo, la tinta, el lápiz y la acuarela. No obstante, la enfermedad se interpone una vez más, por lo que vuelve a Livorno para convalecer de sus cada vez más graves ataques de pleuresía, misma condición que le impide alistarse al ejército en los albores de la Primera Guerra Mundial, por lo que en 1914, y tan repuesto como le era posible, vuelve a París matriculándose en la Academia Ranson, detrás de la estación de Montparnasse, pero también vuelve a la vida bohemia agudizando aún más su alcoholismo, en el que lo acompaña una escritora británica llamada Beatrice Hastings. A mediados de este año, Modigliani establece una relación con el marchante de arte Paul Guillaume, quien había representado a Brancusi y a Picasso. Este le ofrece financiar un nuevo estudio en Montmartre y le organiza distintas exposiciones, una de ellas en la Galería Whitechapel de Londres y la otra en la exposición de la diseñadora de moda Germaine Van Gaart. Ya para 1916, dos de las esculturas de Modigliani acompañan la exposición de Brancusi en la Galería de Arte Moderno de Nueva York y algunas de sus pinturas fueron festejadas por los dadaístas al exhibirse en el Cabaret Voltaire en Zúrich, junto a la obra de Jean Hart y Wassily Kandinsky. Pero fue probablemente el Salón de Arte Moderno de julio de 1916 el que estableció su reputación, siendo su obra opacada únicamente por el escándalo suscitado por las señoritas d'Avignon de Picasso exhibidas en la misma muestra. A pesar del éxito que cosechaba rápidamente, la salud de Modigliani no mejoraba y su dependencia de la bebida y el opio iban en aumento, aunado a diferentes desgracias en su familia, la más importante el suicidio de su tía Gabriela en 1915 y el ingreso de su tía Laura a un manicomio en 1916. Hechos que afectaron gravemente la estabilidad mental del pintor, quien terminó su relación con Beatrice Hastings ese año para comenzar un breve amorío con una mujer enferma de tuberculosis de nombre Simone Giraud, con quien procreó un hijo que se negó a reconocer. En el verano de 1917, la escultora ucraniana Shanna Orlov le presenta a Janie Hubertine, apodada Coco, quien contaba con 19 años y era estudiante de la Academia Colarossi, donde Modigliani asistía como oyente, con quien comienza una relación romántica en contra del deseo de sus padres católicos conservadores que eliminan el apoyo familiar de Janie, por lo que se ve obligada a mudarse con Amedeo, quien experimentaba una ligera mejora en sus finanzas, en parte por sus nuevos representantes, Leopold Sobrowski y su esposa Anna.
quienes también representaban a Trujillo y Soutín. Gracias a la pareja de marchantes, Modigliani consigue un confortable departamento para preparar una serie de desnudos que se exhibe en la Galería Vertigüey, exposición que es clausurada por la policía alegando vulgaridad en los desnudos, principalmente por la aparición de vello púbico en una de las obras. Para 1918, la sombra de la guerra oscurecía el futuro de la pareja de artistas, quienes, al igual que otro medio millón de ciudadanos franceses, abandonan París para huir al sur. No obstante, la obra de Modigliani seguiría cosechando éxito internacional, como ejemplificó la crítica de Roger Fry, quien alabó la pintura de Modigliani señalando la bella variedad y el juego de superficies innovadoras y originales que se podían observar en la exposición de la Galería Mansart de Londres, donde el italiano presentaba obra junto con otros grandes del momento como Picasso, Liger y Matisse. Por su parte, el ensayista francés Claude Roy, a propósito de los retratos de Gianni, escribió: "La luz que baña este cuadro es la luz de la adoración". El 29 de noviembre de 1918, Gianni da luz a la hija de ambos en el Hospital Maternal de Saint-Roch, sin que Modigliani se tome la molestia de registrar su nombre o su parentesco. No obstante, la pareja continúa unida y vive un tiempo con el pintor Anders Oesterlin y su esposa Rachel en su villa en el Chemin de Colette en Cannes. En esta época, Amedeo pintó uno de los pocos retratos en los que se pueden ver las pupilas, una imagen de Raquel en la última etapa de tuberculosis avanzada que mira melancólicamente al espectador. Hacia mayo de 1919, Modigliani vuelve solo a París para encontrarse un paisaje desolador. Muchos de sus amigos pintores habían muerto en la guerra y otros tantos se habían retirado de las artes tras el trauma por el conflicto. Su propia salud estaba decayendo y, a pesar de tener 17 exposiciones exitosas, incluyendo muestras en Inglaterra, Estados Unidos y Suiza, el nacimiento de su hija y las tensiones con Gianni no hacen sino aumentar su incertidumbre por el futuro. Se instala en Port Royal junto con una mujer polaca llamada Lunia Szczekowska y espera la vuelta de Gianni, quien lo alcanza en París en junio de ese año, con un nuevo embarazo en desarrollo. El 7 de julio de 1919, Amédée escribió a Gianni una nota en la que prometía casarse con ella, aunque es probable que Modigliani ya presintiera su muerte inminente. A sus dolencias cotidianas se habría de agregar problemas de riñón, tosía sangre y había perdido la mayoría de los dientes. En la segunda semana de enero de 1920 ya le era imposible salir de la cama. Gianni, con 8 meses de embarazo, lo acompañó en espera de que mejorara. Pero el mismo Amedeo no tenía demasiadas esperanzas. En una pequeña nota escribió: "Solo me queda un pequeño pedazo de cerebro. Sé que esto es el fin". El 22 de enero de 1920, preocupados por la ausencia de Gianni y Amedeo, el pintor Manuel Ortiz de Zárate ingresa a la fuerza al departamento de la pareja, encontrando a Modigliani en una condición deplorable y a Gianni en un estado de desnutrición avanzada. Ayudado por algunos vecinos, trasladan al pintor a un hospital para indigentes, donde muere de meningitis tuberculosa el 24 de enero de 1920. Y aunque la película Modigliani del año 2004, dirigida por Mick Davis, ha popularizado la idea de que la muerte del artista fue consecuencia de una golpiza recibida en la calle, este dato no es sino parte de la leyenda del pintor italiano. A la muerte de Amedeo, artistas de Montmartre y Montparnasse asisten al entierro del pintor en el cementerio parisino de Père Lachaise, mientras que Gianni Hubertin es acogida por sus padres en la casa familiar. Sin embargo, al no poder soportar la muerte de Modigliani, Gianni, próxima a dar a luz, se suicida arrojándose desde el departamento familiar ubicado en un quinto piso, 2 días después de la muerte de Amedeo, el 26 de enero de 1920. Sus padres la entierran en secreto en el cementerio de Bourgneuf y no es sino hasta 1930 que el hermano mayor de Amedeo convence a la familia Hubertin de trasladar los restos de Gianni a una tumba junto a la del pintor. En su lápida se puede leer: "Compañera devota hasta el sacrificio extremo". Gianni Modigliani, la hija huérfana de esta desafortunada pareja, es adoptada por la hermana del pintor y años después escribiría la primera y tal vez más célebre biografía de su padre, Modigliani, el hombre y el mito. Actualmente, la obra de Modigliani se halla entre los trabajos más inclasificables de su época.
aunque una revisión detallada nos permite suponer una gran influencia tanto de los artistas de su entorno inmediato como aquellos que se encontraban de moda en Europa. El caso poco conocido de Tsuharu Fujita, así como los trazos lineales y elegantes de las estampas japonesas, fusionados con la visión occidental de autores como Klimt o Schiele, aunque también se puede observar la violencia del arte africano de moda en la Francia de principios del siglo XX, y perceptible también en diferentes obras de Picasso. Y aunque la rivalidad entre el italiano y el español se ha vuelto legendaria, cabe recordar que la precaria situación económica de la mayoría de los pintores de Montmartre y Montparnasse volvía en medio del arte un asunto de vida o muerte. La influencia de Cézanne o Brancusi también se deja sentir en los sólidos desnudos de la obra tardía del italiano, que aprovechaba la perspectiva y el color para dar la sensación de profundidad y evitar el uso excesivo del impasto, atendiendo a su situación económica, algo que menciona Gonzalo Millán del Pozo en el imperdible estudio Modigliani Inédito, donde el autor realiza una amplia investigación alrededor de los aspectos formales del italiano, hallando rastros de diferentes escuelas en su paleta, desde las variantes de óxido de hierro propias de su primera etapa, hasta el uso de rojos y azules brillantes que recuerdan a los flamencos, pero que echan mano de los colores de cadmio relativamente novedosos a principios del siglo XX. Actualmente, la obra de Modigliani se encuentra entre la mejor cotizada y la peor catalogada en el medio del arte. El catálogo de 1958 de Ambrogio Cheroni, considerado por mucho tiempo la fuente más fiable de información sobre la obra del italiano, ha sufrido actualizaciones y debates, dejando en su última edición de 1970 un total de 337 piezas de Amedeo. Sin embargo, los expertos actuales han señalado que varias de las obras contenidas en este volumen son falsas y que faltan agregar otras tantas perdidas en el momento de la edición del catálogo. Aunque el miedo de demandas por difamación por parte de museos y colecciones privadas ha impedido que esta revisión se lleve a cabo. Decir que la situación del catálogo razonado de Modigliani es un desastre es un eufemismo. Esto lo ha dicho Kenneth Wynne, director del proyecto Modigliani, que se dispone a redescubrir la obra del pintor anexando casi 50 obras inéditas en un nuevo volumen compilatorio. Proyecto similar al que realizó Christian Pierre Sot en 1973 y que aseguraba poseer un acervo de más de 6.000 cartas y fotografías que ayudarían a identificar nuevas obras, labor que nunca fue llevado a cabo, según Pierre Sot, por un sabotaje del Museo Montparnasse. No obstante, en 2010, Pierre Sot fue puesto bajo arresto domiciliario después de que la policía le confiscara 59 obras supuestamente falsas de Modigliani. ¿Pero qué es lo que tiene Modigliani que lo ha vuelto tan famoso en la actualidad, siendo su obra capaz de llegar a precios exorbitantes en las subastas? ¿Nos recuerda nuestra propia mortalidad? ¿O es la idealización de la desgracia lo que le vuelve un ícono como Frida Kahlo o Van Gogh? ¿Qué hay detrás de las leyendas? Al igual que con otros artistas, es imposible separar a Amedeo Modigliani de su contexto, la época en la que le toca vivir y la marea social y política que sacudió Europa. En primer lugar, no podemos pasar por alto la idealización y romantización de la vida bohemia popularizada por la autobiografía en forma de relatos cortos de Henry Murger, titulada Escenas de la vida bohemia, publicada por medio de folletines en la revista El Corsario y posteriormente en un recopilatorio en 1849, y cuya versión teatral, elaborada en conjunto con el poeta Theodore Baver, fue representada con gran éxito en el Teatro de Variedades de París el 22 de noviembre de ese mismo año, para después adaptarse a la ópera primero por Giacomo Puccini y después por Giorgio Leoncavallo, ambas tituladas La Bohème, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de masas que iba a agregarse a la mitología popular alrededor de los impresionistas y los postimpresionistas que habían creado su propia fama de vivir en los extremos de la sociedad conservadora. Al mismo tiempo, ocupadas las galerías oficiales por los miembros de la academia, los cabarets y prostíbulos de Montmartre eran también puntos de reunión para pintores, músicos, poetas y novelistas que veían en la transgresión de lo establecido un modo de rebeldía contra una clase media que pretendía adoptar los modos y costumbres de las clases burguesas.
la aparición de ídolos populares como Paul Verlaine, que profesaba una especie de neorromanticismo, propició que otros autores como Arthur Rimbaud se proclamaran orgullosamente como parias inadaptados que rechazaban la vida ordinaria de su clase social. Otros autores como Francisco Carco aseguraban que solo la bohemia crearía las leyendas del futuro y promovían entre sus seguidores los excesos en todos los ámbitos. Este pesimismo colectivo no era para menos. La era de la Belle Époque se extinguía poco a poco frente a los tambores de guerra. Y si bien París había mantenido su esplendor de fin de siglo y era aclamada como la joya de la Europa moderna, no podía ocultar las diferencias socioeconómicas entre las clases sociales. Los salones de alta costura quebraban, dejando a sus empleados en la calle. Y el champán era reemplazado por la absenta. Los escándalos como el caso Dreyfus, denunciado por Émile Zola en su texto Yo acuso de 1898, ponían en tela de juicio el poder del Estado, atizando la inconformidad de la población hacia la clase dominante. Por si esto fuera poco, Modigliani llega a Francia consciente de padecer tuberculosis, un flagelo incurable que se contagia fácilmente por medio de la saliva y a través de la tos, la risa, los estornudos, el habla o incluso el canto. Los tuberculosos no tenían demasiadas expectativas. A pesar de ser romantizada, como todo lo relacionado a lo marginal, los enfermos conocían la muerte exiliados y separados de sus congéneres. Muy de vez en cuando eran aceptados en hospitales, pero la mayoría de las veces quedaban a cargo de familiares, quienes tenían una alta probabilidad de ser contagiados. Y a pesar de las campañas del Estado para sanear los barrios bajos, el índice de muertes era alarmante, y solo los más ricos podían retirarse a los Alpes en busca de tratamientos innovadores para contener la enfermedad. Por otro lado, y no menos destructivo, era el consumo desmedido de absenta. Tan solo entre 1876 y 1900, el consumo anual de la nación francesa había aumentado de 1 millón a 21 millones de litros, sin contar las bebidas adulteradas que se podían comprar en cualquier parte. La tasa de natalidad disminuía de manera preocupante y la esperanza de vida de un hombre promedio era de 40 años. Todavía se vivía con la humillación nacional de la guerra franco-prusiana y cada vez era más obvia que habría una intervención alemana. Por si todo esto fuera poco, el tratamiento recetado convencionalmente contra los síntomas de la tuberculosis incluía la ingesta de opio o alguno de sus derivados, incluyendo la heroína producida masivamente por la farmacéutica Bayer, que la vendía sin ningún tipo de receta, y a la cual Modigliani se hizo adicto en su adolescencia. Dentro de esta realidad es que Amedeo escribiría la célebre frase: "Yo mismo soy el juguete de fuerzas que nacen y mueren en mí". Tal vez una premonición, pero más probablemente una demostración de la conciencia de su propio estado. Dentro de esta dinámica, la vida no parecía tener tanta importancia y los poetas habían puesto el ejemplo, como en el caso de Baudelaire, un verdadero héroe para el joven pintor que se dispuso a vivir al máximo cada momento mientras le fuera posible. No obstante, la actitud de Modigliani también esconde un costado siniestro en la constante autodestrucción de la que se hace objeto, a sabiendas que tarde o temprano la enfermedad o algo oculto en su árbol genealógico le costaría la vida. Basta recordar la neurosis de su abuelo o el suicidio de sus tíos, y claro está la reclusión de su tía Laura en un manicomio. No es un caso único en la época ni en la pintura. Goya temía la locura y la reclusión, al igual que Turner, cuya madre había sido encerrada de por vida en un asilo, provocando en el inglés un miedo casi irracional por heredar la demencia. Caso similar al de Edvard Munch y de otros tantos autores que miraban a sus padecimientos familiares con una sensación de que se acercaba un futuro ineludible. Pero mientras algunos se exiliaron de la sociedad para luchar contra sus demonios, Modigliani pareció fulgurar a su lado. Decidido a encarnar la quinta esencia de la bohemia, actuaba sin consideración por los que le rodeaban. Ante todo estaba el arte, como le describe en una carta enviada a uno de sus amigos. El artista que es realmente serio acerca de su trabajo debe empujar su inteligencia a un máximo poder creador.
No sería extraño que, como Picasso, Modigliani quisiera, en primera instancia, superar a su padre, condenado a una vida de mediocridad y cuya familia solo había subsistido por los esfuerzos de su madre. No es raro que la dependencia a figuras femeninas le provocara una búsqueda constante por mujeres que, como diría Jeanne Modigliani, cuidaran de él. En contraparte, las mujeres de la época, llamadas musas por la idealización romántica posterior, reclamaban su derecho a ser más que modelos o amantes, y recuperaban los textos de Olympe de Gougaud y Marion Wollstonecraft. Su reclamo de un lugar en las artes iba en aumento, y muchas de ellas no permitían que se les desterrara de los fumaderos de opio ni de los bares o salones de baile. Festejaban su promiscuidad y confrontaban un estilo de vida tan bohemio como el de cualquier hombre al estricto código civil napoleónico que les obligaba a ser amas de casa y esposas modelo. En este periodo lleno de cambios y confrontaciones, pero también de limitaciones físicas y simbólicas, es que Amedeo encontró su tema: las personas en la más absoluta fragilidad, desnudos y retratos estilizados que escarbaban en el delicado equilibrio donde esos seres fantasmales subsisten a duras penas, pero cuya voluntad por vivir confronta las problemáticas diarias para salir adelante, apoyándose mutuamente en una red humana que permitía el florecer de las vanguardias ahí donde otros veían decadencia. No es posible, como espectadores del siglo XXI, entender esta realidad desde una perspectiva moderna que busca obsesivamente el bienestar personal y el éxito económico. Los avances en la medicina y las campañas sanitarias de los países desarrollados nos dan una falsa idea de confianza en una esperanza de vida que ha duplicado la que se tenía a principios del siglo XX. El adoctrinamiento mediático oculta de nuestra vista la terrible situación de la gente pobre, vuelta gente de segunda en una realidad neoliberal que nos pone un velo en los ojos desde donde la vida de Modigliani se nos antoja una vida de ensueño plagada de diversión y sexo, y donde los productos hollywoodenses no alcanzan sino ofrecernos una imitación grotesca e incompleta de la brutal realidad de la Europa de la primera mitad del siglo XX. No es raro que el lema "vive deprisa y muere joven" haya olvidado que la muerte no era una elección para los jóvenes artistas contagiados de enfermedades incurables. Tal vez en honor a ellos es que el mejor homenaje sería dejar de contar leyendas alrededor de la bohemia. Tal vez en honor a Modigliani es que deberíamos de ser más cuidadosos en lo que admiramos de estos artistas, sin caer en la idealización y la romantización, puesto que su vida y su tiempo ya son bastante apasionantes en sí mismos. Tampoco podemos rehuir el hecho de que Amedeo no era sino un hombre, a veces cruel, a veces repudiable en sus actitudes, pero que es precisamente por esto que su obra es tan admirable, puesto que a pesar de sí mismo, de sus manías, sus miedos, sus hábitos autodestructivos, su constante incapacidad de soportar la soledad, su crueldad, este era un artista que se movía por un genuino amor a su obra, a la que procuró por encima de los suyos, aunque estos nunca le dieran la espalda. En este aspecto, Modigliani fue un hombre afortunado, puesto que solo nunca habría sido lo que fue. Sin el apoyo de los que confiaron en él, tal vez su destino hubiera sido otro. Pero muy en el fondo de ese frágil artista italiano, temeroso de la soledad y la muerte, albergaba un espíritu de una fuerza indomable, inoculada por la fortaleza de una madre decidida a darle la oportunidad de la trascendencia. Y en esta trascendencia es que deberíamos de pensar que el gran artista que fue Amedeo Modigliani se lo debemos no solo a su furiosa lucha por vivir, sino también a los que le apoyaron a cada paso en contra de la destrucción, de la guerra, de las enfermedades, de la pobreza y de la muerte misma, para que hoy podamos ver esas bellas obras de ojos grises y cuellos alargados, de manos finas y líneas rotundas, de expresiones oníricas y destinos fatales, y que tal vez, solo tal vez, estas obras eran el modo en que ese hombre que priorizaba el arte por sobre todas las cosas tenía para decirles a los que amaba: gracias.
Esto es un poco de lo que quería platicarles sobre Amedeo Modigliani, un artista que incluso hoy causa polémica y cuya obra sigue tan inclasificable como hace más de 100 años. Pero para relacionarnos con el trabajo de este autor, les quería recomendar algunos textos que pueden encontrar tanto en librerías como vía online. La primera de ellas, Modigliani, El rostro intemporal, de Victoria Sotocaba, que es este libro tan grande, un estudio a fondo de su biografía con una enorme cantidad de láminas y fotografías del autor. En segundo lugar, este pequeño libro de la colección Artbook, una serie de libros introductorios de Editorial Electa, muy recomendables para hacerse un panorama general de diferentes autores, en este caso de Amedeo Modigliani, con textos de Matilde Bettinstini. Otro texto imperdible en cuanto al aspecto técnico, paleta, pigmentos y demás materiales es Modigliani Inédito, de Gonzalo Millán del Pozo, y claro está, Modigliani, El hombre y el mito, aunque también lo pueden conseguir bajo el título Modigliani sin la leyenda, de Gianni Modigliani. Y para que no les falte en su colección de Taschen, Modigliani, de Doris Christoph. Y ya para finalizar, el libro La apasionada vida de Modigliani, de Andrés Salmón, contemporáneo de este autor, de Editorial Acantilado. Pues sin más que agregar, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, y también en mi página oficial www.drfranciscosoriano.com, y que si quieren colaborar con el canal lo pueden hacer vía PayPal o Patreon. Y bueno, desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano, les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.